Entonces le voy a dar la palabra ahora al diputado Martín Grande. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, señor ministro Juan Cabandier. ¿Cómo está usted? Señor presidente de la Comisión, Leonardo Grosso, muchas gracias. Bueno, hay una enorme cantidad de preguntas para hacer. Yo creo que voy a hacer lo primero que dijo el ministro al principio, que me parece que esto es una gran oportunidad para que en la cuarentena aprovechemos para difundir sanas costumbres y buenas costumbres para cambiar nuestro comportamiento ante el medio ambiente. Desde las botellas de amor, de poner una botella de plástico, todo el plástico posible adentro y hacerla sólida, hasta eso, yo explicarle a la gente que no hay que ir a comprar con bolsas descartables de un solo uso, que tenemos que volver con las bolsas, tal cual lo hacíamos hace 40, 50 años atrás. Nosotros acá tuvimos una experiencia con una ordenanza local en la capital de Salta, donde eliminamos las bolsas y ahora las tenemos de vuelta. Mirá, ya nos habíamos acostumbrado a tener bolsas y ahora estamos otra vez con el bolserío de nuevo. Creo que es una gran oportunidad para difundir cambios de hábito, cada uno en su casa, para que los chicos que están ahí al cueste, a veces encerrados en 40 metros cuadrados, aprendan lo que es el reciclaje, aprendan cosas importantes. Yo creo que es una gran oportunidad para eso. Yo he aprendido mucho en esta cuarentena de lo que debo hacer dentro de mi casa, bien hecho, como corresponde. Pero aparte, hay muchos temas que son muy importantes que me parece que es importante plantearlos. Y voy a empezar con el tema del cambio energético al cual hacía referencia el ministro, porque debemos hacer hincapié que en el anterior gobierno se llevó adelante una agresiva política de cambio de política energética. Y en la zona norte, que es la mejor zona que tiene el país para la generación de energía solar, se instalaron casi 600 megas de producción en enormes parques de energía que tenemos tanto en Salta como en Jujuy, también hay en Catamarca y en La Rioja. Y le pregunto al ministro si vamos a seguir con esta estrategia, porque es una estrategia correcta. Los lugares donde hay mucho viento, cambiar esa energía, donde hay mucho sol, cambiar a energía eólica, me parece a mí, donde hay mucho sol, energía solar, me parece a mí que tenemos que aprovechar, digamos, el momento, ¿eh? Ustedes saben que el tema del petróleo para nuestro país es muy importante, pero el sol está ahí siempre, y a nosotros nos viene muy bien. Para Cafayate, por ejemplo, ha sido una cosa fantástica esta planta de energía solar que está funcionando a pleno, ¿verdad? Así que, ¿cuál es la política para seguir adelante con ese plan? Segundo, acá hay una situación que es sanitaria. El uso del barbijo constante, qué sé yo, está creando también una enorme cantidad de basura. Estamos haciendo barbijos por, no sé cómo estarán en sus provincias, pero nosotros acá, parte de lo que llevamos a los barrios es lienzo ecológico para hacer barbijos, así que estamos todo el día repartiendo cosas que a veces las usan un día y después las tiran. ¿Cuáles son las medidas excepcionales o de emergencia que han tomado su cartera respecto a justamente la pandemia? ¿Por qué se siguen exceptuando los servicios ambientales privados y en especial los desarrollados por empresas con fines de control como servicios esenciales, si se prevé incluirlos en el corto plazo? Y hay otro tema que usted planteó, señor ministro, que me pareció muy interesante, la ayuda a las municipalidades. Me impactó que tengamos 2.500 municipios y 5.000 basurales a cielo abierto. Nosotros en Salta Capital tenemos nuestro relleno sanitario, tratamos de Tiempo, mantenerlo, estamos en una diputado. situación muy compleja porque hace mucho que no podemos comprar la manta geotextil para que no haya lixiviado y este se escurra hacia nuestras capas subterráneas o a los ríos aledaños. Se le hace muy difícil al municipio local comprar ese material que es carísimo. Vamos a ver si usted a través de su ministerio nos podría dar una mano justamente para adquirir el mismo. Y por último, Vaya ya que vio la cerrando, diputado, por estadística, favor. ¿ya pasó el tiempo? Sí. Bueno, ya pasó el tiempo. Quedo ahí entonces. Le agradezco Haga la mucho a pregunta que todos. falta y... La misma, ¿eh? Desde que comenzó el aislamiento obligatorio, la cantidad de residuos sólidos urbanos que se recogen cada día aumentó en forma notable. ¿Se está coordinando alguna gestión
de estrategia de residuos sólidos urbanos con los municipios para responder a la demanda que implica tal generación y al tema del reciclaje y de los residuos lo nombró el ministro, así que lo tiene muy en cuenta. Esa última pregunta es la que dejo anotada para contestar. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado. Disculpe, presidente. Sí. ¿Le puedo preguntar al diputado Grande de qué municipio se refiere con la malla plástica del lugar de disposición final? Sí. ¿Cuál es el municipio? Salta Capital. Ah, Salta Capital, perfecto. El más grande, sí. Listo, listo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Después nos ocuparemos, gracias. El...